Feliz jueves para todos. Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Tan solo durante la semana pasada, las autoridades liberaron a más de 7.000 inmigrantes que no habían aún recibido una cita para la corte. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas libera a miles de inmigrantes sin siquiera tener cita en corte, en el afán de aliviar la presión histórica que se ha generado por la gran cantidad de indocumentados que han llegado a la frontera del sur de Estados Unidos. Desde que el presidente Biden tomó posesión, se ha incrementado la cantidad de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera, por lo que la patrulla fronteriza se ha visto en la necesidad de liberar a muchos de los indocumentados capturados a los que aún no se les había siquiera asignado una cita en la corte migratoria. Las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyen. Veamos. En medio de las nuevas medidas contra COVID que anunciará el presidente Joe Biden, la cifra semanal de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyó la semana pasada a 400.000 comparada con las 424.000 de la semana anterior, informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales. En la semana que concluyó el 17 de julio, según reportó la Oficina de Estadísticas, había 3.26 millones de personas que recibían una prestación social, una cifra casi similar a la semana anterior. Arrestan a un hispano tras un tiroteo en un cine que dejó a un muerto y a una estrella de TikTok gravemente herida. La policía arrestó a un hombre hispano en relación con un tiroteo en el que murió una joven de 18 años y una estrella de TikTok de 19 años fue herido en gravedad mientras veían la película de terror The Forever Purge en un cine en el sur de California. Las autoridades dijeron desconocer el motivo del tiroteo del lunes y que pareció ser un ataque no provocado. Los adolescentes fueron encontrados por trabajadores del cine que limpiaban la sala tras la función de las 9:35 de la noche en el centro comercial Crossing en Corona, en el sureste de Los Ángeles. Manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de todas las noticias más importantes. Nos vemos en la próxima.